Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar hablando y comentando este pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles dentro de nuestro estudio general del mismo libro. Habéis visto que la lectura la hemos dividido en dos partes. Una es el versículo primero, y realmente mi mensaje de hoy tiene que versar principalmente sobre este versículo 1 del capítulo 23. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión que considero de una gran importancia y tal vez de la que no se habla mucho en relación con el concepto de la palabra conciencia. Fijaos que en capítulo 23 de Hechos, versículo 1, Pablo, fijando los ojos en el Sanedrín, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia me he conducido para con Dios hasta este día. Por lo tanto, nuestro tema de esta mañana es principalmente aclarar el concepto de esa palabra, conciencia. El apóstol, vemos aquí, que habla de buena conciencia. Y dice que hasta aquí él se ha comportado, se ha conducido con buena conciencia, con toda buena conciencia. Y con frecuencia oímos hablar de esta cuestión, de la conciencia. Es una palabra que con frecuencia decimos. Pues, por ejemplo, decimos, pues mi conciencia está tranquila, por ejemplo. O decimos, pues, igual que el apóstol, decimos, pues tengo muy buena conciencia sobre este asunto, sobre esta cuestión. Y así, repetidas veces, se utiliza la palabra en diferentes contextos, pero siempre en el campo de la conducta de las personas, en el campo de la moral, de la ética, y en definitiva es la conciencia, es una función de nuestro espíritu, de nuestra alma, que viene a ejercer el papel de algo así como una luz de alarma. La conciencia es como una luz que se puede encender. Si es rojo, es una luz de advertencia de peligro, o si es verde, pues es de que todo está bien. Y hemos de tener en cuenta que todos nosotros, todos, tenemos conciencia. Eso es una cuestión universal de todo ser humano. No es exclusivo de los cristianos. Todos los seres humanos tienen esa función espiritual, anímica, intelectual, que es la conciencia, que nos dice si hemos obrado bien o si hemos obrado mal. Y claro está que la Biblia habla sobre esta cuestión. La palabra griega es la palabra sinédesis, que viene de un verbo compuesto. La segunda parte se refiere a la función de conocer. O sea que la conciencia tiene una relación con el conocimiento. Es un conocimiento acerca de uno mismo, acerca de las propias acciones, de lo que estamos haciendo delante de Dios, delante de la sociedad. Y esa función, esa conciencia, ese conocimiento nos va a decir si está bien o está mal. Pero ahora veremos que eso tiene muchos matices y que eso tiene excepciones también. Sin embargo, en la Biblia, aquí en el Nuevo Testamento en particular, esa palabra es bastante utilizada, relativamente, claro, no es una de las palabras que aparecen cientos de veces, pero hay 30 referencias en el Nuevo Testamento a la palabra conciencia.
en todo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay una palabra específica que pues, se pueda traducir por conciencia. Pero, como hemos dicho que la conciencia tiene una relación con el conocimiento, pues muchos textos del Antiguo Testamento, en donde aparece la palabra conocer, o conocimiento, entendimiento, muchos de esos, digo, tienen un matiz, una derivación hacia la cuestión de la conciencia. No hay duda que aunque la palabra tal cual no la podemos encontrar literalmente, siempre en el Antiguo Testamento encontraremos pues esa especie, digamos, de introspección, esa especie de mirar hacia nosotros mismos. Por ejemplo, el salmista David, en los Salmos, él analiza su conducta, analiza la situación suya, y unas veces pues él dice, mis enemigos sin causa me están persiguiendo, por ejemplo, o me desean el mal. Y David tiene en ese aspecto su conciencia tranquila, porque dice, no hay causa, no hay razón para que haya esta persecución, este odio contra mí. Pues él, ya sabemos cómo, por ejemplo, Saúl, su suegro Saúl, tenía una obsesión por llegar a, incluso a matarlo. Pero él no sabía por qué, no entendía la causa, y él miraba hacia dentro de sí mismo y veía que no había razón. Pero otras veces la conciencia de David está realmente en fase de luz roja. Cuando leemos el Salmo 51, en donde él confiesa, por fin confiesa su pecado, pues él habla de cómo hasta ese momento había en su mente, incluso en su cuerpo, sus huesos, dice, estaban como doloridos. Había, por causa de su pecado, que no había todavía confesado a Dios, toda su persona, cuerpo y mente, estaban como temblando ante Dios. Y había una acusación contra sí mismo. De manera que la conciencia, como veremos enseguida, tiene varias funciones. Unas veces acusa y otras veces absuelve. Pero esta cuestión la vamos a referir enseguida a nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Bien, así que esta cuestión la considero yo de mucha importancia, porque, como digo, con frecuencia oímos hablar de una manera impropia, de una forma errónea, cuando mucha gente dice, pues yo mi conciencia está tranquila. A veces está justificado, hay veces que está justificado decir eso, pero hay muchas veces en que es un error muy grande confiar solamente en la propia conciencia. Porque como es una función que desarrollamos nosotros mismos, pues claro, muchas personas favorecen a su propia conducta, excusan su propia conducta, justifican su propia conducta sin referencia a la palabra de Dios. Y entonces es muy fácil. Yo diría que la inmensa mayoría de las personas, si les preguntamos sobre esto, pues dirán, ah, pues yo tengo mi conciencia muy tranquila. Es muy frecuente esto. Pero un cristiano tiene que tener más cuidado. Un cristiano no puede tan alegremente decir, mi conciencia está muy tranquila. ¿Por qué? Pues porque un cristiano tiene un punto de referencia. El punto de referencia es la palabra escrita de Dios, la escritura.
Ese es nuestro punto de referencia. Nosotros no podemos, de ninguna manera, absolvernos, perdonarnos a nosotros mismos de nuestra conducta, justificarnos ante nosotros mismos, ante otros o ante Dios, si no hay una base cierta, una base segura, un fundamento bien firme de que verdaderamente podemos decir, pues sí, mi conciencia está tranquila, o como Pablo dice, tengo una buena conciencia, o me he conducido, me he comportado, he vivido con una buena conciencia. Esa es la diferencia entre las personas que tienen presente la palabra de Dios escrita, la Biblia, y aquellas personas que prácticamente ignoran la Biblia. Y por eso todas las cuestiones sobre la moralidad, la ética, cuestiones sobre, en fin, la conducta general, las personas que no tienen un fundamento cristiano, pues no tienen una regla, no tienen una base firme. Y ante las mismas cosas, unas personas dirán algo por un lado, hacia la derecha, otros hacia la izquierda, o hacia arriba, o hacia abajo, porque no hay conciencia que sea perfecta fuera de la palabra de Dios. Vamos a mirar algunos textos. Algunos textos que creo que nos pueden aclarar algunas cosas importantes sobre esto, para que tengamos en cuenta al analizar nuestra propia vida, es decir, esa introspección y esa forma de evaluar nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, para ver si realmente estamos en el camino verdadero. Por supuesto, como digo y repito, la gente del mundo fuera de la fe cristiana no tiene ninguna norma, no tiene una referencia fija. Por lo tanto, cuestiones de moralidad y de ética en el mundo pueden haber miles y miles diferentes formas de entender la vida. Miles y miles y millones. Cada uno tiene su propia referencia. Pero la palabra de Dios nos dice que hemos de referirlo todo a ella, a la palabra escrita. Bien, así que vemos cómo el apóstol, incluso también en el mismo libro de Hechos, hemos leído ya, por supuesto, el capítulo 23:1, cuando dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia me he conducido para con Dios hasta este día. ¿Por qué dice Pablo eso? Es más, ¿hay alguna alabanza a sí mismo? ¿Hay alguna alabanza que él hace de su propia conducta o de su propia persona? No, él sabe perfectamente que lo que dice es en conformidad a las Escrituras. Con toda buena conciencia me he conducido para con Dios hasta este día. Eso es lo que nos dice aquí. Pero mirad también en el capítulo 24. Hechos, en el capítulo 24, volvemos, y versículo 16, volvemos otra vez a encontrar esta expresión del apóstol, del mismo hombre. Dice: por esto también yo mismo procuro tener siempre una conciencia irreprensible ante Dios y los hombres. Fijaos otra vez cómo aparece esta cuestión aquí. Él se esfuerza, porque dice: procuro tener siempre. Hace un esfuerzo para tener siempre una buena conciencia, o una conciencia irreprensible, aún todavía más
explícito y más profundo, irreprensible, es decir, que no tenga nada de lo que avergonzarse por su conducta. Fijaos que está hablando en realidad de eso, de conducta. Está hablando de la conducta, de lo que él ha hecho, de lo que él ha hablado, de las cosas que está haciendo en el servicio de Dios. Y eso él, le llama a él una conducta irreprensible. Pero aquí es donde hemos de hacer un punto y aparte. Porque en otro lado, el mismo apóstol, cuando escribe a los cristianos en Roma, la carta a los romanos, y en su capítulo 2 en concreto, en su capítulo 2 y versículo 15, que os invito a que miréis el capítulo 2, 15 de la carta a los romanos. Ahí vuelve el apóstol a hablar de esto, pero ya en otra dirección, no habla de él mismo, no habla de su buena conciencia o de una conciencia irreprensible. ¿Qué dice? En el Romanos 2, 15, dice, hablando de los gentiles, hablando de los paganos, hablando de los no creyentes, dice, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándoles o defendiéndolos sus razonamientos. ¿Qué quiere decir este texto? Primero, que los gentiles, está hablando, fijaos, el versículo 14, el 14 dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Claro, aquí hay una doctrina importante, una cuestión que hay que tener en cuenta. Estamos hablando ahora no de creyentes, no de personas que conocen la Biblia, conocen la ley de Dios, etc., sino que estamos hablando del mundo gentil, del mundo fuera de la Iglesia de Dios. ¿Qué ocurre? Por un lado, todos los seres humanos llevamos en el corazón ciertos vestigios o ciertos indicios de la ley de Dios. Es decir, la idea del bien y del mal, el concepto del bien y del mal, en cierta manera está en todos. Hay un sentido general del bien y del mal, no muy profundo, no abarca todos los aspectos de la vida, pero podemos decir que en cualquier parte del mundo, en cualquier civilización, existe un principio de discernimiento del bien y del mal. De hecho, en el libro del Génesis, después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios mismo dice, ahora conocen el bien y el mal. Hay un discernimiento. Han probado, han desobedecido la ley de Dios, ha habido una transgresión, eso es el mal. Y saben que eso tiene consecuencias, que el mal, el pecado contra Dios, lleva aparejado consigo una sanción, un castigo. Por lo tanto, el apóstol reconoce aquí que los gentiles que no tienen ley, no tienen la ley de Dios, se refiere, no tienen esa ley, sin embargo, por naturaleza, hacen cosas que están en la ley. Eso es que en la naturaleza humana hay una cierta, diríamos, un cierto vestigio de la ley de Dios, que no es suficiente para tener una conducta agradable delante de Dios. Pero también se nos dice que a los que pecaron sin la ley de Moisés, sin la ley cristiana, también serán juzgados sin la ley, porque ellos tienen
algo de la ley escrito en sus corazones. Muy bien, pues dice esto, pero dice también que da toda esta muestra de la ley en su corazón, da testimonio juntamente con su conciencia y los acusa o los defiende sus razonamientos. Entonces aquí entra otra cuestión. Viene el apóstol, añade un tema importante, y es que la mente humana, el razonamiento, la lógica, todas las formas posibles de nuestro discurso intelectual también interviene a la hora de evaluar lo que la conciencia está diciendo. Y dice que unas veces esa conciencia acusa y otras veces defiende, pero en base a la Biblia, en base a la Escritura, no, en base a sus razonamientos. Así, por lo tanto, en el cristiano la conciencia estará siempre delimitada por la palabra de Dios. Nuestra conciencia no es una facultad intelectual independiente. Nuestra conciencia cristiana tiene que estar siempre referida a la palabra de Dios. Es decir, yo no puedo estar tranquilo en mi conciencia si veo que la palabra de Dios directamente me está diciendo que lo que he hecho está mal. Si está mal, la palabra de Dios va a traer a mi espíritu no una paz, no una tranquilidad, sino traerá un sobresalto, traerá una inquietud, como David tenía después de su pecado. La palabra de Dios tiene esa función, hermanos y hermanas, de apuntar directamente a nuestro corazón y decirnos si esto está bien o no está bien. Porque somos cristianos, somos creyentes. Pero la persona no creyente, que también tiene conciencia, claro, que también analiza las cosas, que también tiene una idea del bien y del mal, tiene una idea mucho más liviana, mucho más ligera, no es una idea clara y definitiva. Pero estas personas que están fuera de la relación con Dios a través de las Escrituras, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando su conciencia empieza a moverse, empieza a intranquilizarlos? Pues que ellos tienen un recurso diferente de nosotros. Nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios para saber si esto está bien o está mal. Y si nuestra conciencia puede estar tranquila, puede ser una conciencia irreprensible, es una buena conciencia o no. Pero la persona que no es creyente tiene sus propios razonamientos, como dice también aquí el apóstol Pablo, sus propios razonamientos. Interesante esta palabra que encontramos aquí en la carta también, como estamos viendo, en la carta a los romanos. ¿Qué quiere decir eso? Sus razonamientos. Pues que la persona, como tiene que evaluar su conducta ella sola, sin la asistencia, sin la ayuda de la palabra de Dios, pues ¿qué hace? Empieza a razonar. Y normalmente
El resultado es que se produce una excusa, se produce una justificación. La inmensa mayoría de las personas, cuando hacen algo mal y no son creyentes, buscan la justificación a través de sus razonamientos. Empiezan a buscar causas, empiezan a buscar la culpa en otros, la culpa en las circunstancias, y poco a poco construyen en su mente un descargo, una justificación de su conducta. También es verdad que existe el, diríamos, lo contrario. También existe lo contrario. Es decir, hay personas que tienen una conciencia tan delicada, aunque no conozcan la palabra de Dios, que puede ser que sufren y tienen una idea de culpabilidad. Esto los psicólogos llamarían pues un complejo de culpabilidad, y piensan que cualquier cosa que hacen está mal. Naturalmente no es ni lo uno ni lo otro. Eso demuestra que fuera de la palabra de Dios no hay una ayuda, una asistencia segura para que podamos evaluar nuestra conducta. Pero hay más todavía, hay más, porque se habla de esta cuestión pues en unos términos que el apóstol Pablo, siempre estamos hablando, es el que utiliza más esta expresión, esta frase. En la carta suya a Timoteo, en su primera carta a Timoteo, el apóstol explica algo que es importante y utiliza una palabra también interesante. Me refiero a 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 2. En este lugar dice, fijaos antes, el versículo 1 y 2. 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. Que han sido cauterizados en su misma conciencia. ¿Qué es esto? Cauterizar quiere decir quemar una cosa. Pues ahí tenemos un grano, una verruga o alguna cosa así, nos lo pueden cauterizar. Pues aquí dice el apóstol que la conciencia puede estar cauterizada, quemada, no funciona. Porque eso es claramente todo un conjunto de personas que a lo largo de la historia han cometido crímenes, daño al prójimo, destrucción, y no tienen remordimiento. Ahí vemos el caso del terrorismo, por ejemplo. Cuando un terrorista pone una bomba sabiendo que va a matar niños, gente inocente, que va a destruir vidas, familias, etc., lo hace con una sangre fría, lo hace sin ningún remordimiento, su conciencia no le dice nada, está quemada, la conciencia quemada. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Que una persona tenga su conciencia quemada. Es como cuando esa luz de alerta, esa luz roja o verde, no se enciende, está fundida
La luz está fundida, no se enciende, no avisa. ¿Funciona bien o mal la conciencia? No se sabe porque no dice nada. Pues hay una cantidad grande de personas en la historia de la humanidad con su conciencia cauterizada, quemada, con una conciencia que no funciona y que no sienten ningún remordimiento, ningún temor de Dios, ningún respeto al prójimo. Nada, ellos viven tranquilos. ¿No habéis visto aquí el terrorismo, aquí mismo en España y en otros lugares, los terroristas, cuando son juzgados, no hay arrepentimiento? No hay ningún interés por las víctimas o las familias de las víctimas. Y cuando salen libres, pues se van tan tranquilos al bar a tomar su cerveza. Algunos incluso celebran, y habéis oído esos casos, ¿verdad? Aún estando en la cárcel, cuando oyen, se enteran de que ha habido un atentado y ha muerto mucha gente, ríen, lo celebran. Su conciencia está no ya dormida, está quemada. No hay conciencia. Bueno, hemos de decir, esto es un caso muy concreto, pero es muy abundante. Y más, estamos viviendo en una época terrible de terrorismo, de muertes indiscriminadas por razones políticas, religiosas, económicas, sociales, de todo tipo. Es decir, el recurso fácil para muchas personas es llevar la destrucción y la muerte, y su conciencia nunca jamás les reprende, más bien les excusa. Tal vez ni se lo plantean, ni piensan si está bien o si está mal. La idea del bien y del mal ya no existe en ellos. Pues esto es lo que está hablándonos el apóstol Pablo. Y por eso él insiste en su conciencia, acerca de su... ¿Cuántas veces él en estas cartas? Es interesante mirar todas las referencias, porque la mayor parte de las 30 referencias del Nuevo Testamento están en los escritos de Pablo o en referencia a los discursos de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y antes de terminar, me quiero referir a la iglesia de Corinto, es decir, cristianos, creyentes que han profesado fe en Jesucristo, pero también tenemos que decir algo de ellos, porque el apóstol también se refiere a esta cuestión en el caso de estos antiguos hermanos y hermanas o antiguos miembros de la iglesia que había en Corinto. La iglesia quiere decir no solo una congregación. En Corinto habían muchos cristianos, como en Jerusalén. Cuando se habla de la iglesia de Jerusalén, no se refiere a un lugar como este, con 20 personas, o 30, o 200, o 2.000. No, la iglesia de Jerusalén eran muchos grupos que habían allí, también en Corinto, pero el conjunto es la iglesia en Jerusalén. Bueno, pues recordando esto, nos podemos fijar, por ejemplo, en la carta a los Corintios, 1 Corintios 8, y versículos del 7 al 12. Ese es muy largo, pero vamos a decir alguna cuestión sobre ese tema. Aquí yo resumo el tema de 1 Corintios 8. Era el tema que hemos mencionado muchas veces, de si era lícito o no era lícito comer una cosa sacrificada a los ídolos. Este era un problema. ¿Es lícito comer algo que ha sido sacrificado a los ídolos? Pues había aquí una discusión y habían diferentes opiniones. Unos decían, no es lícito porque eso está contaminado
porque eso procede de una ceremonia pagana, por tanto, no es lícito. Otros decían, como un ídolo no es nada, porque no es nada más que una figura de metal o de barro o de madera, como un ídolo no es nada, por lo tanto, podemos comer de esa carne, porque no tenemos por qué preocuparnos. Y esta discusión, en muchas iglesias, pero particularmente en Corinto, porque esto aparece en el capítulo 8 y luego en el capítulo 10, vuelve a aparecer también. Entonces, el apóstol dice, efectivamente, pues es verdad, el ídolo no es nada. Por lo tanto, si yo sacrifico a un animal delante de una estatua que no es nada, porque no existe esa cosa, no existe más que la figura material. Por lo tanto, si no existe, el apóstol Pablo dice, yo, por mí mismo, creo que el ídolo no es nada. Por lo tanto, ¿cómo libremente puedo comer de esa cosa sacrificada allí? Porque, es más, en otro lugar dice, de las cosas que se venden en la carnicería, de lo que se vende en la carnicería, no preguntéis nada. No preguntéis nada, no hace falta. Podéis comer de todo porque no pasa nada con eso. Pero tened en cuenta una cosa. No todos los cristianos tenían la misma idea y no todos tenían la misma fortaleza, el mismo conocimiento. Y la conciencia de algunos venía a decirles que eso estaba muy mal e incluso juzgaban a otros cristianos diciendo, este está haciendo mal. Entonces el apóstol resuelve que bien, por causa de la conciencia de los que son más débiles, de los que piensan que aquello es pecado, pues yo me abstendré, no comeré delante de esa persona algo que esté sacrificado a los ídolos, aunque yo sé que eso no es nada, que puedo comer tranquilamente. Pero si hay un hermano que piensa que no, pues puedo estar haciéndole un daño a su conciencia, a la de él, no a la mía. De manera que ya veis que hay momentos en que esta cuestión de la conciencia también se tiene que unir a la idea del amor y del respeto al prójimo. Porque hay cuestiones que están divididas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, pues vamos a ser tolerantes y vamos a decirle, más bien a perjudicarnos a nosotros mismos o a transigir nosotros mismos en beneficio de la persona que piensa que aquello está mal. Esa es la referencia, no solamente con lo referente a los ídolos, sino en general a muchas cuestiones sobre la alimentación. Pensad que los judíos tenían un código muy estricto de cosas limpias y cosas que eran impuras para la comida y por lo tanto había que tener cuidado en las iglesias para no romper la buena comunión entre ellos. En fin, ahí tenemos pues, hermanos, una serie de cuestiones que creo yo que importa mucho que pongamos nosotros mucha atención. Y cuando decimos mi conciencia está tranquila o tengo muy buena conciencia de esta cuestión, de este problema, inmediatamente yo tengo que justificar con las escrituras por qué mi conciencia está tranquila. Tengo que venir a la Escritura a justificar mi buena conciencia, porque
hay un peligro, y es el peligro de que yo puedo excusarme, yo puedo darme excusas sobre mi conducta. Y esto es lo que muchos hacen. Es lo que normalmente se hace en el mundo no cristiano. Se justifica todo el mundo de las cosas que haga malas o buenas. De todo se justifica. Pero el cristiano tiene que decir, pues sí, mi conciencia está tranquila sobre este problema. He hecho esto, he actuado de esta manera y mi conciencia está tranquila. Muy bien. ¿Por qué? ¿En qué fundamento bíblico te apoyas para decir que está tranquila tu conciencia? Si tú puedes encontrar ese fundamento, esa razón, con una buena explicación bíblica, efectivamente eso estará bien. Y creo que es un problema continuamente que estamos puestos a prueba los cristianos en el mundo de hoy, en que en muchos lugares somos minorías, aunque en otros lugares hay persecuciones, etcétera, todo eso. En ese mundo, el tema de conciencia está continuamente puesto a prueba. Puesto a prueba. Así que tomémoslo muy seriamente. Y yo, mi última reflexión esta mañana es que la palabra de Dios escrita, la escritura, es el fundamento total, el fundamento que no puede ser reemplazado por otra cosa. Es el fundamento sobre el cual podremos decir, como Pablo decía, tengo una conciencia irreprensible, una buena conciencia de lo que he hecho hasta aquí en el servicio a Dios, en el servicio a su pueblo. Y él había hecho cosas mal, de las cuales se había arrepentido. Naturalmente, en la conversión de Pablo hay todo implícito, todo el arrepentimiento de lo que la persecución, él lo confiesa en otros lugares, yo no soy digno porque he perseguido a la iglesia de Dios, porque he encarcelado a creyentes, he estado allí como testimonio en la muerte de Esteban y otras cosas terribles, respirando muerte y persecución contra los cristianos, pero de eso él se había arrepentido, porque el Señor mismo le había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso abrió su conciencia. La palabra de Dios puso claramente en su vida el sistema, la forma de vivir tranquilo en nuestra conciencia. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.